vamos a ver cómo anotamos en roque corto y en roque largo, ¿sí? Muy sencillo. Tenemos las torres y el rey. Recuerden que en las anotaciones no importa el color de la pieza, porque uno está anotando su movimiento y el otro rival está anotando de su movimiento. También anotamos el movimiento del rival, pero está separado por una columna. Eso lo veremos más adelante. Pero en este caso, vamos a ver, ¿cómo anotamos el enroque corto y el enroque largo? Muy sencillo. Si nos enrocamos corto, ¿sí? Si nos enrocamos corto, lo vamos a anotar como 0, guión medio, 0. Recuerden, no es un signo de más, es un guión, ¿sí? Es un guión medio, ¿sí? 0, guión medio, 0. Si nos enrocamos largo, ¿sí? Si nos enrocamos largo, lo vamos a anotar como 0, guión medio, 0, guión medio, 0. Recuerden anotar bien y no cometer el error de escribir un menos o una barra o lo que sea, sino escribir un guión medio, porque tanto si ustedes anotan en la anotación el movimiento del peón con una P para indicar que es el peón, como acá, si no ponen guión medio, yo esa tarea se los voy a tomar como mal. Pero si están jugando con otra persona o en un torneo, los pueden llegar a descalificar, ¿sí? Entonces acuérdense que el movimiento del peón no va con la P de peón y esto se anota con guión medio, ¿sí?